Se ha alabado Jesucristo y María, su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Bienvenidos a esta emisión en directo. Estamos en directo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Ex, uh, Antes, Twitter. Y les agradezco a todos los que ya se están conectando para eh, ver esta transmisión. Como dice el título del programa. El cardenal Robert Sara, cuya fotografía aparece en la pantalla, ha reaccionado a la declaración Fiducia Supplicans. Es muy importante escuchar esta declaración porque me parece a mí una de las más contundentes que ha habido de parte de un cardenal. Eh, Incluso de parte de los obispos que han reaccionado a la declaración Fiducia Supplicans. El cardenal Sara califica esta declaración como contraria a la fe y a la tradición. Así es que lo que vamos a hacer en este programa es ir leyendo lo que el cardenal ha publicado, en realidad es un mensaje que él da en la fiesta de la Epifanía del Señor, está ligado a su mensaje de Navidad. Pero agradecemos mucho que este cardenal nos hable con tanta claridad, con tanta sencillez también, humildad, con espíritu de amor a la iglesia. Y de comunión con el Santo Padre, como él mismo lo va a expresar, y ustedes lo van a escuchar cuando leamos el texto del Cardenal Sara. Lamentablemente, para nuestra iglesia, desde que fue publicada la declaración Fiducia Suplicans, pues ha aumentado la confusión y yo diría también la división. La división ya estaba en realidad. Ya había la división, pero Fiducia Suplicans ha servido para que esta división quede más manifiesta. Ahora, señalar que hay una división no es causar la división, es simplemente decir que la hay. Yo lo he compartido en otros programas. Hay ya una división en la iglesia y esas no son palabras mías. Varias veces yo les he mencionado palabras que han dicho los sumos pontífices desde hace más de 100 años. Ha habido algunas advertencias muy fuertes de los mismos papas de que algo no va bien dentro de la iglesia, de que hay dentro de la iglesia enemigos que traman su ruina desde dentro, como lo dijo San Pío X que se difunden ideas contrarias a la fe católica en seminarios, en casas de formación, entre los que se dedican a la formación de los jóvenes. Eso lo dijo el Papa Pío XII en 1950. Así es que no son inventos míos. No son, eh, digamos, Ideas de, de gente rara, conspiranoica, que a fuerza quiere encontrar un tema de qué hablar. No, los papas lo han dicho. Pablo VI dijo en 1972 que por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en la iglesia. Pablo VI también dijo que había algunos que estaban autodemoliendo la iglesia. O sea, fíjense bien: autodemolición. Gente que pertenece a la iglesia no es un ataque que venga de fuera, sino de gente que está dentro de la iglesia y que trabaja para demolerla en lugar de para construir. Esto dijeron los papas, esto lo dijo el papa que clausuró el Concilio Vaticano II. Veinte años después de que se clausuró el Concilio Vaticano II, el cardenal Ratzinger concedió una entrevista a Vittorio Messori, que se hizo muy famosa en 1985. Esa entrevista en inglés le llaman The Ratzinger Report y en español se publicó como Informe sobre la Fe. Y allí el cardenal Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, Fíjense bien, a 20 años del Concilio dijo que había fuerzas centrífugas en la Iglesia que estaban contribuyendo pues, a, también a su demolición. Pero dijo que se había introducido un falso espíritu del Concilio Vaticano II, que era más bien un anti-espíritu un falso espíritu que era más bien un anti-espíritu. Juan Pablo II también hizo varias advertencias y Benedicto XVI ya como papa cuando visitó Fátima dijo que el mensaje de Fátima tenía que ver con el, la crisis interna de la iglesia. Así es que es muy importante hablar de estos temas. Porque miren, algunos nos critican a un servidor y a otros, laicos y sacerdotes, que nos atrevemos a hablar de estas cosas. Y creo que tratamos de hacerlo con un espíritu sereno. Pero nos acusan de que causamos división, de por qué estemos hablando siempre de lo negativo. Yo ya les dije. A ustedes, mi audiencia, varias ocasiones les he dicho, las cosas buenas que están pasando en la iglesia no ponen en riesgo la salvación de nadie. Pero son las cosas malas que suceden dentro de la iglesia, las cosas malas que se hacen o que se dicen dentro de la iglesia, las que ponen en riesgo la salvación de las almas, las que causan la confusión. Entonces, no se trata de... Estar siempre buscando lo negativo. Ojalá llegar el día en que ya no tengamos que hablar de nada negativo, al menos no de cosas que pongan en riesgo la fe de la gente sencilla. Errores humanos siempre vamos a tener. Pecados de fieles, de sacerdotes, de religiosos, de obispos, de cardenales, incluso de papas. Esos siempre habrá, es la debilidad humana. Pero pecados de gente que está luchando por una conversión, de gente que se arrepiente de sus caídas y va y pide el perdón de Dios y sigue adelante y está de veras luchando por la santidad, aunque esos pecados de algún modo dañan la iglesia, no la dañan tanto como los pecados habituales de la gente que no se quiere convertir y entre más autoridad tengan esas personas, más daño hacen a la iglesia. O bien, como la difusión constante, planeada, de ideologías contrarias al Evangelio, ideologías que están de moda en el mundo pagano, en el mundo que ha renunciado a Jesucristo. Que están tratando, o sea, que se están imponiendo por las élites que quieren lograr un control global. Ellos están promoviendo agendas, como la Agenda 2030, ideologías perversas, como la ideología de género. Ellos están tratando de contaminar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de confundirlos en cuanto a su identidad sexual. Están tratando de destruir la familia. Están destruyendo de facto la vida por la promoción del aborto. El holocausto más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Están tratando de controlar cada vez más a los ciudadanos, de restringir libertades con el pretexto del cuidado del planeta. Se promueve un, un ecologismo, pero desligado totalmente del creador, desligado de la voluntad del creador, un ecologismo en el que el hombre se vuelve un animal más entre muchos, en que se van borrando las diferencias entre seres humanos y animales. Al hombre, al ser humano se le rebaja cada vez más porque su vida se va despreciando. Por eso tenemos aborto, por eso tenemos eutanasia, por eso, por eso tenemos experimentos con embriones humanos. Y por otro lado se exaltan los animales. Ahora, todos los lugares tienen que ser pet friendly. Las plazas comerciales tienen que ser pet friendly. Porque si no, pues estamos al día. Estamos a la moda. Es que no puede haber espacios para humanos, propios para seres humanos. Es lamentable que ideologías se estén difundiendo dentro de la iglesia, tanto por medio de la palabra como también por medio de los hechos, de las acciones. Ahora es importante también hablar de los problemas que hay en la iglesia, no como una obsesión, sino porque en la historia de la iglesia, y cualquiera que sepa la historia de la iglesia podrá confirmar lo que voy a decir, los tiempos de crisis, de dudas, de confusión respecto de la doctrina, incluso los tiempos en que se han difundido abiertamente herejías dentro de la iglesia han servido para que los católicos aprovechen la oportunidad de reflexionar más sobre cuál es el mensaje auténtico de Jesucristo. La difusión de herejías, paradójicamente, ha servido para reafirmar la doctrina católica. Cuando se ha puesto en duda, alguna afirmación de la fe, esto ha servido para que se profundice más en la doctrina. Porque para defender la verdad se nos exige estudiar más, se nos exige poner más atención, se nos exige, como es el espíritu católico, ir hacia atrás, pero no en el tiempo, en el sentido de un indietrismo, sino ir a revisar qué predicaron los apóstoles. ¿Qué predicaron los pastores de la iglesia de todos los tiempos? ¿Qué enseñaron? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo pusieron en práctica la doctrina católica? Esto nos da la oportunidad de revisar qué se ha dicho en el pasado, qué han enseñado los papas, los sucesores de Pedro, que no es uno solo, no es el actual pontífice, ni el pasado ni el que vendrá después de éste. Sucesores de Pedro son todos los papas que ha habido en la historia de la iglesia. Y de algún modo en todos ellos Pedro ha hablado y nos ha enseñado. Por eso la fidelidad al ministerio petrino no consiste nada más en poner atención a lo que un papa haya dicho. Un papa del pasado, de cualquier época de la historia, o el mismo papa actual. La fidelidad a la autoridad de la iglesia, al ministerio petrino, implica poner atención a lo que han enseñado todos los papas de todos los tiempos y sobre todo a las doctrinas que los papas han definido. Usando su carisma de infalibilidad para ser creídas por todos, a las doctrinas definidas por solemnemente los concilios, a las doctrinas que en una y otra y otra época constantemente los papas han repetido. A eso hay que poner atención. Si. Hablamos de fidelidad al sucesor de Pedro, al ministerio petrino. Entonces, hablamos de estos temas no para causar confusión, no para echarle leña al fuego, sino porque la confusión ya estaba. Aún antes de Fiducia Súplicas, ya había confusión. Ya en Bélgica estaban bendiciendo parejas del mismo sexo. Antes de fiducia súplicas, ya obispos y cardenales alemanes, abiertamente, y digo yo descaradamente, lo habían solicitado, han pedido que se replantee toda la doctrina so eh, sexual, toda la moral sexual católica. Así este, esta confusión ya estaba. No le están causando los que han reaccionado con preocupación ante fiducia, súplicas. No, la confusión que quede claro la han causado los que desde hace décadas vienen tratando de combinar de algún modo el Evangelio de Jesucristo con las ideologías que están de moda en el mundo. Los que han tratado de conciliar. A Jesucristo con el mundo. Esos son los que han causado la confusión. Los que han tratado de darle a la iglesia una configuración que Jesucristo no le dio. Una estructura que Cristo no le dio. Un rostro que Cristo no le dio. Los que por medio de la palabra, del discurso o de la práctica han socavado han venido socavando la fe católica. Ellos son los que están causando la división y han causado la división y la división ya está. Decir que la hay no es causar la división. Y decir que la hay no es tampoco una falta de caridad. Imagínense que en una familia hay un problema, pero nadie quiere hablar del problema. ¿Cómo se va a solucionar si nadie lo quiere enfrentar? Por eso es necesario que se digan las cosas, que se hable de los problemas que hay en la iglesia con espíritu de comunión, no con espíritu de causar más división, pero que señalen las causas. Señalar las causas del problema no es atacar personas. Aquí no se trata de ataques personales. Hay que confrontar las ideas, eso sí, hay que confrontar las ideas. Eso está bien. Y cuando uno dice, esta idea la haya dicho quien la haya dicho, no suena coherente con todo lo que la iglesia siempre ha enseñado, o esta propuesta no parece ser coherente con lo que la iglesia siempre ha hecho y siempre ha dicho. Eso no es de ninguna manera causar la división. Eso es decir, tenemos que hablar del tema y tenemos que solucionarlo. Y aquí están el por qué decimos que esto no coincide con lo que la iglesia ha dicho antes. Pero como les digo, para conservar la fe, necesitamos saber distinguir entre la verdad y el error. No vaya a ser que tratando de conservar la verdad conservemos también el error. Entonces es importante hablar de estas cosas, como les digo, con respeto a las personas, con espíritu de comunión, con espíritu de comunión con el Santo Padre y con toda la Iglesia Universal. Como hijos de la iglesia, sí, sí. Pero también como el Papa ha invitado muchas veces a hablar con paresía, con claridad, con franqueza. Entonces creo yo que es bueno hablar de la crisis que hay dentro de la iglesia porque eso nos permite recordar doctrinas. porque algunos dicen, por ejemplo, algunos que por ahí me atacan con algunos comentarios en las redes sociales de estar causando división. Pues, como que estoy cansando, causando división si yo me muero mañana la división de todos está. si yo no hubiera nacido si nunca hubiera existido yo, la división estaba antes de que yo naciera. Si no hubiera existido el cardenal Robert Sara, de todos modos tendríamos la división que ya hay en la iglesia. Esto tiene, este es un problema que tiene más de 100 años. Es una situación dolorosa que la iglesia ha venido experimentando desde hace más de 100 años. Una confusión terrible respecto a lo que es doctrina de Cristo, a lo que no es doctrina de Cristo. Y lamentablemente... quienes realmente han causado la confusión, pues al parecer no son disciplinados por nadie. Se nos quiere callar a los que decimos, oigan, hay un problema, algo aquí no va bien, a nosotros se nos quiere callar. Y a los que causan el problema, se les aplaude. en tiempos de herejías Dios ha usado Dios ha usado esas situaciones tan dolorosas para que la fe brille aún más Los tiempos de difusión de herejías, los tiempos de confusiones doctrinales han servido para que los católicos se pongan a profundizar más en las verdades de la fe, y para que la fe católica, la verdad católica, termine brillando más que antes. Así es que esta confusión a la que ha añadido, que yo creo que no ha causado, al menos no como causa primera, fiducia suplicans, pero ciertamente que ha contribuido, y eso es clarísimo. Es clarísimo que este documento ha contribuido más a la confusión que a la comunión. Esto no es algo que yo me invente. Hay una lista larguísima, una lista muy larga, de cardenales, obispos, conferencias episcopales, grupos de sacerdotes que han expresado en distintos grados, ya sea preocupación, ya sea eh, temor o incluso rechazo de lo que se propone en este documento, de el permiso que se ha dado para bendecir parejas del mismo sexo o parejas que habitualmente viven en fornicación o en adulterio. Aunque se diga que es una bendición no litúrgica, una bendición pastoral, de todos modos, esto ha causado problema. O sea, muchos, aún usando nuestra inteligencia, aún queriendo escuchar, no alcanzamos a ver cómo se puede bendecir aún fuera. Del ámbito litúrgico, una relación que es intrínsecamente desordenada, una relación cuyo vínculo es un acto que ofende a Dios y que pone en riesgo la salvación eterna de las personas que cometen esos actos. No debemos por dónde esto pueda ser pastoral. Ahora, antes de Fiducia Suplicans, la iglesia nunca necesitó bendecir este tipo de parejas para mostrarles caridad pastoral. No podemos decir que antes de Fiducia Suplicans, nunca la iglesia mostró caridad con personas que están en esa situación o con cualquier pecador en general. Pues bien, yo de verdad estoy agradecido con cardenales, con obispos, que sin faltarle al respeto al Santo Padre, que sin llamar a un cisma, porque nadie lo está haciendo realmente, que son ataques de los progres dentro de la iglesia. Fíjense que los progres fuera de la iglesia y dentro de la iglesia se comportan igual. No. Tienen argumentos. Y como no tienen argumentos para defender sus ideologías, lo que les queda es atacar, poner un calificativo a la persona, le ponen una etiqueta. Pero esa etiqueta sirve para que ya nadie los escuche. Los progres fuera de la iglesia y dentro de la iglesia ofenden, insultan, etiquetan a las personas con el fin de silenciarlas. Y hay algunos obispos por ahí que están pidiendo que se discipline a todos los que de algún modo expresan preocupación por fiducia súplica. Que se discipline. ¿Por qué? ¿Por tratar de usar el entendimiento? ¿Nadie está llamando a la rebeldía? Ningún cardenal, al menos yo no conozco a ninguno que lo haya hecho. De los que se han expresado con preocupación, incluso con rechazo hacia fiducia, súplicas, ninguno está diciendo, vámonos de aquí. No reconozcamos más al Papa Francisco como sucesor de Pedro. Ninguno está haciendo ese tipo de llamamiento. Es doloroso, sí, es difícil, sí. Pero está diciendo, Santo Padre, hay que revisar esto. Hay que poner atención. Hay que profundizar más. Y fíjense, les digo que los progres fuera y dentro de la iglesia son iguales. A lo que ya está establecido que no les gusta, siempre dicen, hay que revisarlo más. Hay que revisarlo más. Hay que estudiar más este tema. Pero una vez que logran que se apruebe algo de acuerdo con su agenda, ya no hay vuelta para atrás. Eso ya no se puede someter a revisión. Eso se tiene que aceptar. Cardenal Víctor Manuel Fernández, en una aclaración de la declaración que publicó hace unos días, prácticamente dice eso. Es cuestión de tiempo, pero al final de cuentas todo el mundo se va a tener que alinear. Son prejuicios culturales de algunos. Pero a al final de cuentas esos prejuicios culturales se tendrán que superar y tendremos que aceptar lo que propone el documento. Entonces, aquí no hay vuelta para atrás. Antes de que las bendiciones se aprobaran, fíjense bien, antes de que estas bendiciones se aprobaran, había una lucha constante, una insistencia constante de que había que revisar y revisar, hay que revisar, hay que revisar y que revisar, y había una apertura a revisar el tema. Una vez que se aprueban las bendiciones. Ah, no, ya. Este tema está zanjado. No hay nada más que decir, no hay vuelta para atrás. Se acabó la revisión. O a menos que vaya en un sentido más adelante, en, una, en la misma dirección de este documento que se ha aprobado, Allí probablemente sí algunos estarán dispuestos a que se revisen más las cosas. Bueno, voy a poner en pantalla el documento del cardenal Robert Sara. Bueno, en realidad no es el documento del cardenal lo publica Info Vaticana tengo entendido que el original está en francés esta es una traducción que está en el sitio web de Info Vaticana yo les voy a poner en la descripción del video el link ahora mismo no está porque estoy en directo una vez que termine el directo pondré el link para que los que gusten puedan leer este artículo directamente en el sitio web de Infovaticana y también si encuentro el sitio donde se publicó en francés, lo haré también para que tengan ustedes la fuente directa de esta información. El título que aparece allí en Infovaticana es Cardenal Sara contra Fiducia Súplicas. Una herejía que socava gravemente a la iglesia porque es contraria a la fe y a la tradición. Ahí tenemos la fotografía del cardenal Robert Sara. Le recuerdo, él es prefecto emérito de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Antes se llamaba así congregación, ahora se llaman dicasterios. Pero bueno, él es el prefecto emérito de esa congregación. Ahí tenemos como un encabezado, dice el cardenal africano Robert Sara se ha pronunciado al fin sobre la declaración Fiducia suplicans y lo ha hecho con uno de los escritos más contundentes publicados hasta la fecha. Creo que sí. Y creo que estarán de acuerdo ustedes. Bueno, vamos directo, nos brincamos la introducción que hace Infovaticana y allí está el mensaje completo. Mensaje de Navidad por Robert Zara, Roma 6 de enero de 2024, fiesta de la Epifanía del Señor. Leo textualmente. En Navidad el príncipe de la paz se hizo hombre para nosotros. A todo hombre de buena voluntad le trae la paz que viene del cielo. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero no la doy a la manera del mundo. La paz que Jesús nos trae no es una nube hueca, no es una paz mundana que muchas veces no es más que compromiso ambiguo, negociado entre los intereses y las mentiras de cada uno. La paz de Dios es verdad, la verdad es fuerza de paz porque revela y realiza la unidad del hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. La verdad fortalece la paz y construye la paz enseñó San Juan Pablo II. La verdad hecha carne vino a habitar entre los hombres. Su luz no molesta, su palabra no siembra confusión y desorden, sino que revela la realidad de todas las cosas. Él es la verdad y por lo tanto es un signo de contradicción y revela los pensamientos de muchos corazones. La verdad es la primera de las misericordias que Jesús ofrece al pecador. ¿Podremos a su vez hacer una obra de misericordia en la verdad? El riesgo es grande para nosotros si buscamos la paz mundial, la popularidad mundana que se compra a precio de la mentira, la ambigüedad y el silencio cómplice. Bueno, voy a hacer una pausa para comentar. Me agrada muchísimo que el cardenal Robert Sara nos recuerda que Jesucristo es la verdad. Miren. Desde hace un tiempo, siempre que se trata de describir a Dios, porque a Dios no lo podemos definir, se usa mucho Dios es amor. Y eso está en la Biblia, sí. En la Biblia, en la palabra de Dios, en las cartas de Juan dice, Dios es amor. Pero Jesucristo, cuando Él se presenta a sí mismo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, también la Biblia dice que Dios es verdad. Pero pareciera que se está olvidando en muchos ambientes eclesiales el enseñar que Dios es verdad. Y solo se dice que Dios es misericordia. Pero la misericordia no es la única palabra que debemos usar para hablar de Dios, porque Dios también es justicia, porque Dios también es verdad. Y solo en la verdad podemos tener auténtica paz, es lo que dice el cardenal Sara. Fíjense bien, la paz debe estar fundada en la justicia y la justicia se funda en la verdad. Cuando no se respeta la verdad, no hay verdadera justicia. Y si hay paz, es la paz que se impone por la tiranía. O sea, cuando el más fuerte se impone sobre el más débil. Hay paz, sí, pero no hay justicia porque no se respeta la verdad. Entonces, en la relación con Dios es importante, en nuestra relación con Dios es importante que haya verdad. Quien no ama la verdad y no vive la verdad y no busca la verdad, no puede tener una relación real, objetiva con Dios. Porque Dios es la verdad. Si a mí no me importa saber cuál es la verdad sobre quién soy, sobre quién es Dios, sobre la bondad o la maldad de mis acciones, entonces no me importa Dios. Hoy se habla tanto de amor, de misericordia, pero la misericordia también se funde en la verdad. La misericordia no anula la verdad. De hecho, la verdad es parte de la misericordia, como dice el cardenal Sara. Es la primera de las misericordias. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tenemos la libertad a través de la verdad, entonces la verdad también. Es misericordia. Porque en Dios nada es contradictorio. Su justicia no contradice la misericordia. Su misericordia no contradice la verdad. Entonces, si queremos tener paz en la iglesia, también tenemos que buscar la verdad. Porque lo que nos une es la verdad. Un solo Señor es una sola fe. Cuando se dice un solo Señor, se refiere al único Dios vivo y verdadero. Él es el que nos une a todos. Pero una sola fe se refiere a la doctrina, la verdad revelada. Lo que nos une a los católicos es que creemos en la misma doctrina todos, en la misma verdad. Claro, creemos en el único Dios vivo y verdadero, sí. Pero es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nos unen también los sacramentos, el participar de los mismos sacramentos. Entonces, no podemos construir la paz en la iglesia si despreciamos la verdad o si ocultamos la verdad. Y dice el cardenal que en cambio el mundo propone la mentira. El espíritu del mundo está influenciado por el demonio. Recuerden que Jesucristo, cuando habla de Satanás, lo llama el padre de la mentira y le llama el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Por eso, en el espíritu del mundo está incluida la mentira, el error. La falsedad, la hipocresía. Eso está en el Espíritu del mundo. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Eso nada tiene que ver con la santidad de la iglesia. La iglesia es una santa católica y apostólica. Si Dios es verdad, todo en la iglesia debe ser verdad también. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Si nuestra cabeza es la verdad. El cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, debe hacer que brille esa verdad. Pero el demonio siembra confusión. El demonio es padre de la mentira. Por eso dice el cardenal, el riesgo es grande para nosotros si buscamos la paz mundial, la popularidad mundana que se compra al precio de la mentira. Para estar bien con el mundo, tengo que renunciar a la verdad. Por ejemplo, si quiero ser aceptado por el espíritu del mundo que posee a miles y millones de gente en la tierra, tengo que renunciar a la verdad, a la verdad sobre la vida humana, a la verdad sobre quién es el verdadero Dios, para empezar. Tengo que negociar y tengo que decir: bueno, todas las religiones son iguales. Todas las religiones son caminos que conducen a Dios. Todas las religiones ayudan a que el hombre llegue a la perfección. Y ahí ya no, ya no estoy siendo fiel a la verdad. Porque religión verdadera solo hay una. La religión revelada por el único Dios vivo y verdadero. Todas las demás religiones son falsas. Las personas que están en una falsa religión merecen respeto, sí, pero el error no merece respeto. El error no. Los dioses falsos no merecen ningún respeto. Las personas que de buena fe adoran dioses falsos merecen respeto. Los dioses falsos no. Las afirmaciones falsas sobre Dios no merecen respeto. Las personas que están engañadas y creen, en esas afirmaciones falsas sobre Dios, nos merecen el respeto, pero no las ideas falsas. La verdad es la primera de las misericordias que Jesús ofrece al pecador. Así es que, fíjense, la tentación cuál es, dice el cardenal, una popularidad mundana que se compra al precio de la mentira, la ambigüedad y el silencio cómplice. Fíjense bien. No solo se falta la verdad con la mentira, o sea, diciendo lo que no coincide con la realidad, diciendo lo contrario a la verdad, eso es la mentira. La ambigüedad también es una falta grave contra la verdad. Los pastores de la iglesia, los que tienen la misión de enseñar, el papa, los obispos, los cardenales que asisten al papa en el gobierno de la iglesia, los obispos, que son los maestros de la fe en sus diócesis, tienen obligación de comunicar la verdad del Evangelio a sus fieles. Así es que se falta a ese compromiso cuando o se predica algo contrario a la doctrina revelada o se dice algo ambiguo. Cuando no se enseña con claridad, ¿por qué? Porque la ambigüedad da pie a que algunos entiendan lo que se dice ambiguamente en un sentido conforme con la verdad revelada, pero también da pie a que otros entiendan eso que se dice ambiguamente en un sentido contrario a la verdad revelada. Por eso la ambigüedad es una falta que puede ser grave. Puede ser una negligencia grave de quien tiene la misión de enseñar. Porque pone en riesgo la fe de las personas, de la gente sencilla que se deja instruir. Y el silencio cómplice es otra manera de faltar a la verdad. Porque hay quien nunca va a decir herejías. Fíjense. Hay quienes nunca van a decir una herejía. Pero hay algunas verdades que nunca van a enseñar. ¿Cuáles verdades nunca van a enseñar? La las que a los oyentes no les gusta escuchar. Las que al mundo de hoy no le gusta escuchar. Y por eso en muchos ámbitos católicos no van a escuchar nunca nada sobre el aborto. O lo van a tratar muy por encimita. No van a escuchar nada sobre la maldad intrínseca de los actos homosexuales. No van a escuchar nada. Una predicación clara y contundente contra la unión libre, contra el pecado habitual de fornicación, contra la impureza, contra la maldad del adulterio, sobre todo el adulterio habitual. En muchos lugares ya no se dice claramente eso. No van a escuchar en muchos ámbitos eclesiales una predicación clara, contundente sobre la inmoralidad de los anticonceptivos aún dentro del matrimonio. Y por eso muchas parejas recurren a la cirugía, a la mutilación, para ya no tener hijos o a los anticonceptivos, porque nunca escuchan de quien deberían de escuchar una predicación clara y contundente sobre eso, porque el cura guarda silencio o el obispo guarda silencio sobre ese tema. ¿Por qué? Porque no está de moda, porque no le va a gustar a mucha gente que está usando esas cosas. Y entonces, mejor no digo nada. Muy atinado el cardenal al señalar estas tres formas de ser infiel a la verdad. La mentira, la ambigüedad y el silencio cómplice. Esas son las tentaciones de todos los católicos, porque vivimos en el mundo. Dios quiso que estuviéramos en el mundo sin ser del mundo, pero nuestra tentación es querer ganar el aprecio del mundo a costa de ser infieles a la verdad. Voy adelante. Esta paz mundial es falsa y superficial porque la mentira, el compromiso y la confusión engendran división, sospecha y guerra entre hermanos. El Papa Francisco lo recordó recientemente. Diablo significa divisor. El diablo siempre quiere crear división. Esta última expresión es del Papa Francisco que cita el cardenal Sara. Fin de la cita. Ah, no, sigue adelante la cita. Dice, el diablo divide porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propio corazón, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí está la cita a la cual yo estaba haciendo referencia, que es del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Continúo leyendo. Precisamente la confusión, la falta de claridad y verdad y la división han turbado y ensombrecido la celebración navideña de este año. Algunos medios afirman que la Iglesia Católica fomenta la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Ellos mienten, hacen el trabajo del divisor. Algunos obispos van en la misma dirección, siembran dudas y escándalo en las almas de, de fe. Al pretender bendecir las uniones homosexuales como si fueran legítimas, conforme a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humana, solo engendran errores, escándalos, dudas y decepciones. Está hablando de obispos, atención, un cardenal hablando de obispos. Hay obispos que van en la misma dirección, en la dirección del mundo, ¿eh? que siembran dudas y escándalo en las almas que tienen fe porque pretenden bendecir uniones homosexuales como si fueran legítimas. Es que esto ya se hacía. Les digo, antes de Fiducia Súplicas, los obispos de Bélgica aprobaron una bendición de parejas del mismo sexo para su país. Algunos obispos en Alemania, aunque no ha concluido el proceso sinodal, ya lo permitían en sus diócesis. Algunos cardenales, como les digo, descaradamente estaban diciendo esto ya lo tenemos que hacer. Ya tenemos que superar estos esquemas anticuados, según ellos. Y ahora tenemos que aceptar estas cosas que son las que están de moda en el mundo. Algún cardenal por ahí dijo que teníamos que cambiar la doctrina católica, la doctrina moral sexual porque simplemente ya no es compatible con la ciencia, supuesta ciencia humana. Resulta que la razón humana evalúa a Dios. No al revés, no es Dios el que evalúa nuestros pensamientos. Ya no es Dios el criterio de verdad, la palabra de Dios, sino ahora es la inteligencia humana. Solo engendran errores, escándalos, dudas y decepciones. Estos obispos ignoran u olvidan la severa advertencia de Jesús contra quienes escandalizan a los pequeños. Si alguno escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y la arrojaran al mar, profundidades del mar. Una declaración reciente del Dicasterio para la Doctrina en la Fe, publicada con la aprobación del Papa Francisco. No logró corregir estos errores y crear la verdad. Además, por su falta de claridad, no ha hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones y algunos incluso se han valido de ella para apoyar su intento de manipulación, como James Martin, sacerdote, activista, porque es un activista LGBT en la iglesia. Él hizo pública una fotografía en la que está bendiciendo una pareja que no, ciertamente no está arrepentida para nada, ni está buscando la gracia de vivir en castidad, ni la gracia para separarse, porque eh, son gente que está en pecado habitual de sodomía y públicamente lo, lo presumen. Eso está sucediendo. Casi inmediatamente después de que saliera Fiducia Supplicants, que fuera publicada, James Martin hizo alarde de que ya podía bendecir a sus amigos y publicó la fotografía. ¿Qué podemos hacer? Perdón, vuelvo al texto del cardenal. ¿Qué podemos hacer ante la confusión que el divisor ha sembrado dentro de la iglesia? No discutimos con el diablo, dijo el Papa Francisco. No negociamos, no dialogamos. No se le derrota negociando con él. Derrotamos al diablo enfrentándolo con fe a la palabra divina. Así, Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros contra los ataques del divisor. La palabra divina es la respuesta de Jesús a la tentación del diablo. En la lógica de esta enseñanza del Papa Francisco, nosotros tampoco discutimos con el divisor. No entremos en discusión con la declaración fiducia súplicas, ni con las diversas recuperaciones que hemos visto multiplicarse. Respondamos simplemente con la palabra de Dios y con el magisterio y la enseñanza tradicional de la Iglesia. No discutimos con fiducia súplicas, ni con las diversas recuperaciones. Se refiere a tantos que han... Estado tratando de justificar de algún modo el documento. Dice, no, no nos vamos a perder el tiempo discutiendo con eso. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el magisterio y la enseñanza tradicional de la iglesia. Es que eso es lo que se hace en toda crisis cuando se trata de una confusión doctrinal o de la difusión de herejías dentro de la iglesia. Es lo que les, les dije al principio del programa que es lo que se ha hecho, hecho siempre, no es a ver qué pensamos los que estamos hoy aquí vivos en la iglesia, los que nos toca vivir en este tiempo. La pregunta que se han hecho en tiempos de confusión doctrinal los católicos es, ¿qué enseñaron los apóstoles? Porque la iglesia es una santa católica y apostólica. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué ha enseñado la iglesia, los sucesores de los apóstoles? y específicamente los sucesores de pedro durante toda la historia cuál es la doctrina que siempre la iglesia ha creído siempre y por todos y por todas partes cuál es esa doctrina que se ha creído así esa es la pregunta no es qué pensamos los que ahora estamos en la iglesia qué piensa la mayoría cómo se menos cómo se sienten las personas Eso es, Nunca ha sido criterio de discernimiento de la verdad el cómo se siente la gente de hoy. Continúo leyendo. Para mantener la paz y la unidad en la verdad, atrevámonos a negarnos a discutir con el divisor. Atrevámonos a responder a la confusión con la palabra de Dios. Porque vivir, en efecto, es la palabra de Dios. Eficaz y más incisiva que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Puede juzgar los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Continúo leyendo. Como Jesús, frente a la mujer samaritana, atrevámonos a decir la verdad. Tiene razón en decir, no tengo marido porque has tenido cinco maridos. Y el que tienes ahora no es tu marido. En esto dices la verdad. Juan 4:18. ¿Qué deberías decirle a las personas involucradas en uniones homosexuales? Como Jesús, atrevámonos a la primera de las misericordias, la verdad objetiva de las acciones. Continúo leyendo. Por tanto, con el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2357, podemos afirmar Cita textual del catecismo. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Adopta formas muy variables a lo largo de los siglos y las culturas. Su génesis psicológica sigue en gran medida inexplicada, basándose en la Sagrada Escritura que los presenta como graves depravaciones. La tradición siempre ha declarado que los actos de la homosexualidad son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no, no provienen perdón, de una verdadera complementariedad emocional y sexual, no pueden recibir aprobación bajo ninguna circunstancia. Atención, no pueden recibir aprobación. Ni de palabra ni de obra, porque ese es el problema con lo que permite fiducia suplicans. En el texto, fiducia suplicans dice varias veces, no vamos a cambiar la doctrina, no aprobamos el pecado. Muy bien. El problema es que también hablamos, también enseñamos a través de gestos. Ese es el problema. Que fiducia suplicans permite un gesto que de algún modo se puede interpretar, y de hecho muchos interpretan, como aprobación de una relación que es esencialmente, que es esencialmente contraria a la voluntad de Dios. Continúo leyendo el texto del cardenal Sara. Cualquier acción pastoral que no recuerde esta verdad objetiva fracasaría en la primera obra de misericordia que es el don de la verdad. Esta objetividad de la verdad no es contraria a la atención prestada a la intención subjetiva de, la personas, de las personas. Pero conviene recordar aquí la magistral y definitiva enseñanza de San Juan Pablo II. Y aquí va a citar a Juan Pablo II. Dice, es apropiado considerar cuidadosamente la relación exacta que existe entre la libertad y la naturaleza humana, y en particular el lugar del cuerpo humano desde el punto de vista del derecho natural. La persona, comprendiendo su cuerpo, está enteramente confiada a sí misma y es en la unidad del alma y el cuerpo que es sujeto de sus actos morales. Gracias a la luz de la razón y al apoyo de la virtud, la persona descubre en su cuerpo los signos de alerta, la expresión y la promesa del don de sí conforme al sabio, sabio designo del creador. Una doctrina que disocia el acto moral de las dimensiones corporales de su ejercicio es contraria a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Tal doctrina revive en nuestras formas ciertos errores antiguos de la Iglesia que la Iglesia siempre ha combatido, porque reducen el valor humano, persona, a una libertad espiritual puramente formal. Esta reducción ignora el significado moral del cuerpo y los comportamientos asociados a él. El apóstol Pablo declara que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Esta condena expresada formalmente por el concilio de Trento Sitúa entre los pecados mortales o prácticas infames ciertos comportamientos específicos cuya aceptación voluntaria impide a los creyentes participar en la herencia prometida. En efecto, el cuerpo y el alma son inseparables. En la persona, en el agente voluntario y en el acto deliberado permanecen o se pierden juntos. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II de Veritatis Splendor, números 48 y 49. Bien, quiero hacer un comentario. Miren, se habla mucho de pastoral y se insiste en que estas son bendiciones pastorales, pero hay que entender qué significa pastoral. La pastoral es el trabajo que la iglesia hace para conducir las almas a la vida eterna. Esa es la pastoral. En cuanto a métodos pastorales, estrategias pastorales, no hay dogmas. Por ejemplo, una iniciativa pastoral que puede funcionar con gente de la ciudad no va a funcionar con gente del campo. Una iniciativa pastoral que puede funcionar con jóvenes no va a tener éxito con niños o con ancianos. Allí no hay dogmas. Sin embargo, la pastoral tiene que estar fundada en la verdad, en los dogmas. La pastoral no puede hacer un lado los dogmas. No es como, si estamos en el ámbito de la pastoral, aquí los dogmas no tienen nada que ver. Aquí la doctrina no tiene nada que ver. Porque entonces, ¿qué significaría la pastoral? Nada más entretener gente. Técnicas para atraer gente a la iglesia para tener a la gente contenta. Pero nada más. Una verdadera pastoral tiene que estar fundada en la verdad. Porque imagínense, la atención del médico al enfermo tiene que estar fundada en la verdad de la ciencia médica. Imagínense ustedes que los médicos redujeran toda su atención al paciente a técnicas para hacerlo sentir bien, pero que no tomaran en cuenta ninguna, la verdad de la ciencia médica, ni la verdad sobre la enfermedad, ni la verdad sobre la salud, ni la verdad sobre cuáles medicamentos sirven para cuál enfermedad, para combatir cuál enfermedad, ni la verdad sobre cuál tipo de alimentación ayuda más a las personas. ¿Y cuál tipo de alimentación no ayuda a las personas? Imagínense que el, el médico se concentrara solo en tratar bien al paciente y en tenerlo contento, olvidando toda verdad de la ciencia médica, toda verdad de la biología, toda verdad de la anatomía. No podría ser un buen médico. Un sacerdote que quiere llevar al pecador. De la vida de pecado a la vida de la gracia y últimamente a la vida eterna, no puede olvidar las verdades reveladas. La verdad sobre quién es Dios, la verdad sobre quién es el hombre, la verdad sobre qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, la verdad sobre cuáles son los, las acciones que nos ponen en el camino de la vida eterna y cuáles son las acciones que nos hacen perder la vida eterna. La verdad sobre el pecado, sobre la gracia sobre la justicia, sobre la misericordia, sobre la muerte, sobre el juicio, sobre el infierno, sobre la gloria, sobre el purgatorio. Todas esas verdades tiene que considerarlas un verdadero pastor que quiere llevar a sus fieles del pecado a la gracia y de la gracia a la gloria. Por eso la verdad es elemento fundamental de la pastoral. Así como un médico no tiene que darle al enfermo ningún signo, ni de palabra ni de obra. Fíjense bien, ningún signo que de algún modo haga pensar al enfermo que lo que realmente lo daña le hace bien. Imagínense un médico que no sea claro con el diabético por no hacerlo sentir mal y le haga pensar que tomar mucho refresco no le va a afectar tanto o le haga pensar que comer postre todos los días no le va a hacer daño no sería un buen médico porque no estaría conduciendo a su paciente a la, la mejor vida para el cuerpo que pueda tener. Si ya no puede recuperar la salud, por lo menos a mantenerse lo mejor posible. Voy a volver al texto. Pero un discípulo de Jesús no puede quedarse ahí. Frente a la mujer adúltera, Jesús obra el perdón en verdad. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Ofrece un camino de conversión de vida en la verdad. La declaración Fiducha se escribe que la bendición está destinada en cambio a las personas que piden que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente valioso en su vida y en sus relaciones sea investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Número 31 de Fiducha Súplicas. Pero, ¿qué es bueno, verdadero y humanamente válido en una relación homosexual definida por las Sagradas Escrituras y la Tradición como una depravación grave e intrínsecamente desordenada? ¿Cómo puede tal escrito corresponder al libro de la sabiduría que dice: Los pensamientos turbulentos alejan de Dios y el poder, cuando se prueba, confunde a los necios? No, la sabiduría no entra en un alma malvada. No mora en un cuerpo dependiente del pecado, porque el Espíritu Santo, Maestro, huye del engaño. Sabiduría 1, 3 al 5. Lo único que se puede pedir a las personas que están en una relación antinatural es que se conviertan y se conformen a la palabra de Dios. Exactamente. ¿Qué tiene que decirle el médico al diabético? Que está muy habituado a comer dulces, a, a, a tomar refrescos, a disfrutar sus postres, tiene que decirle: Usted debe dejar todo eso, todo lo que le hace mal. Esto es lo que usted sí puede comer, esto es lo que usted no debe comer si quiere conservar la salud o si quiere vivir una buena vida, lo que le quede de tiempo. Continúo leyendo. Con el Catecismo de la Iglesia Católica, números dos, 2358 al 2359, podemos aclarar más diciendo, y aquí comienza la cita del Catecismo, un número significativo de hombres y mujeres exhiben tendencias homosexuales fundamentales. Esta propensión objetivamente desordenada constituye un desafío para la mayoría de ellos deben ser recibidos con respeto, compasión y sensibilidad. Se evitará cualquier forma de discriminación injusta contra ellos. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas. Y si son cristianos, a unir con el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar por su condición. Los homosexuales están llamados a la castidad, mediante estas virtudes de la, maest de la maestría que educan la libertad interior. A veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, mediante la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y decididamente a la perfección cristiana. Como Hasta allí la cita el catecismo. Continúo leyendo. Como recordó Benedicto XVI, como seres humanos, las personas homosexuales merecen respeto. No deben ser rechazados por esto. El respeto al ser humano es absolutamente fundamental y decisivo. Pero eso no significa que la homosexualidad sea correcta. Sigue siendo algo radicalmente opuesto a la esencia misma de lo que Dios quería originalmente. Pausa. A ver, que no nos vengan a decir que antes de Fiducia Súplicas la iglesia no tenía gestos de caridad para todo pecador, incluidos homosexuales. Gente que vive en fornicación, gente que vive en adulterio. Que no nos vengan a decir que es ahora que comienza realmente la misericordia de la iglesia. La iglesia siempre ha enseñado que los pastores deben de tratar con caridad a las ovejas. Eso siempre lo ha enseñado la iglesia. Es que es enseñanza de Cristo. Él es el buen pastor y él es el modelo los pastores de la iglesia, principalmente el papa y los obispos y los sacerdotes en cuanto colaboradores del obispo. Debemos esforzarnos en ser buenos pastores, buenos. Por eso la iglesia siempre nos ha insistido en tratar bien a las ovejas en tener paciencia, en usar las palabras y los gestos que les hagan saber que Jesucristo y la iglesia no lo rechazan. Pero hay muchas maneras de hacer experimentar a estas personas la acogida en la iglesia. No era necesaria una bendición. Si la bendición era necesaria, quiere decir que entonces, por dos mil años, la iglesia hizo mal su trabajo. Si estas bendiciones son gestos que se requería hacer, tendríamos que culpar a todos los papas del pasado, a todos los obispos del pasado, a todos los santos del pasado por no haber sido suficientemente caritativos, suficientemente creativos, pastoralmente hablando, para ofrecer un gesto de acogida a quien vive en adulterio, a quien vive en fornicación, a quien ha caído lamentablemente en el pecado de la sodomía habitual. No, por favor, ¿cómo podemos pensar que con nosotros se está empezando? el Espíritu Santo a trabajar y que antes no trabajó. ¿Cómo podemos pensar que todos en el pasado fueron rígidos y ahora somos nosotros los únicos buenos? Continúo leyendo. La palabra de Dios transmitida por la Sagrada Escritura y, tra y la tradición es por tanto el único fundamento sólido, el único fundamento de verdad sobre el que cada conferencia episcopal debe poder construir. Una pastoral de misericordia y de verdad hacia las personas homosexuales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una poderosa síntesis. Responde al deseo del Concilio Vaticano II de llevar a todos los hombres, por el resplandor de la verdad del Evangelio, a buscar y recibir el amor de Cristo que está sobre todo. Bien, o sea, hay que impulsar la pastoral, la acción pastoral para alcanzar y para atender a estas personas. No estamos en contra de eso. Quienes expresamos preocupación por fiducia, súplicas, no estamos en contra de tener caridad pastoral con ningún pecador, ni con el que comete pecados sexuales, ni con el, con el que comete otro tipo de pecados. Y ahí el cardenal lo está diciendo, porque esa es una acusación que se hace. Al que no esté de acuerdo con dar estas bendiciones, se le lanzan piedras. Se dice, eres fariseo, condenas a la gente, eres hipócrita. Son los nuevos fariseos, estos que no quieren dar bendiciones a estas parejas. Se sienten como los escribas del tiempo de Jesucristo, a los que el Señor llamaba hipócritas. Son rígidos, convierten las parroquias en aduanas, etcétera, se dice un montón de cosas. Pero no. Ningún obispo, ninguna conferencia episcopal, ningún cardenal, ningún sacerdote que yo conozca que ha expresado preocupación o incluso desacuerdo con Fiducia Suplicans con dar bendiciones a parejas del mismo sexo o en situación irregular, ninguno ha pedido que no se tenga caridad pastoral con los pecadores. Ninguno está diciendo que no se les acoge en la iglesia, nadie está pidiendo eso, para que, por favor, no nos vengan con ataques infantiles, eso no son argumentos, nadie está diciendo que no debemos tener caridad con el pecador. Y además, hay otras formas de hacerlo. Es que la iglesia ya las tenía. Por dos mil años la iglesia ha tratado con adúlteros. Por dos mil años la iglesia ha atendido a fornicarios. Por dos mil años la iglesia ha atendido a homosexuales. Por dos mil años la iglesia ha lidiado, ha atendido pastoralmente a ladrones, a avaros, a soberbios, a asesinos. Y les ha mostrado misericordia. No nos vengan a decir que antes nunca se hicieron las cosas bien. Solo porque no había este tipo de bendición. Hago una pequeña pausa para pedirles de favor, ayúdenme, denle un like. Gracias a todos los que están eh, viendo esta transmisión en directo. Muchas gracias. Échenme la mano con un like porque un like ayuda a mover los algoritmos de YouTube para que se promueva el contenido de este video que están viendo. Denme la mano con un like, por favor. Eh, si están también en, en otra plataforma, si están en Facebook, denle un clic, denle un like a la página donde están viendo este programa. O también eh, sigan la página, ya sea la página de Conservando la Fe en Facebook o mi página personal. También es muy importante esto. Suscríbanse al canal. Eso es muy importante. Los que están en YouTube, por favor, suscríbanse. Hay un botón abajo de la pantalla que dice suscribirse o suscribirme. Si dice suscrito, quiere decir que ya antes lo hiciste. Antes te suscribiste. Entonces ya no le des un clic porque te vas a desuscribir, si ¿sí? aparece el botón como suscrito así déjalo, pero si no dice suscrito y dice suscribirse o suscribirme dale un clic, es gratis no te cuesta, no te cuesta es gratis y quiero aclarar, yo no monetizo en las redes sociales, así es que yo no gano dinero por el número de suscriptores en YouTube por eso ustedes no ven anuncios en medio de mis programas, porque yo no monetizo en YouTube. Si les pido que se suscriban, es porque la plataforma promueve más los contenidos de los canales que tienen más suscriptores. Así es que, si les gusta mi trabajo, el contenido de Conservando la Fe, ustedes me pueden ayudar a que este contenido llegue a más personas suscribiéndose y dándole un like, o por supuesto compartiendo. Hay una campanita también, hay un icono que tiene una campanita, denle clic después de suscribirse a la campanita porque así reciben notificaciones de nuevos videos de Conservando la Fe o también reciben eh, notificaciones de cuando estemos en directo como estamos en esta transmisión. Bien, eh, gracias por atender a esta invitación. De verdad, gracias. Si me pueden ayudar también como regalo de Año Nuevo. A encontrar otro suscriptor para conservando la fe. Si todos los que están viendo este video me regalan como regalo de año nuevo el conseguir otro suscriptor para el canal, eso ahí va, a ayudir, va a ayudar mucho a que se difundan estos mensajes de conservando la fe. Vuelvo al texto del cardenal Sara. Atención, porque va a hablar de las conferencias de África. Dice, debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han hecho esta obra de verdad, en particular a las de Camerún, Chad, Nigeria, etcétera, porque es una lista larga, cuyas decisiones y firme oposición a la declaración fiducia suplican comparto y apoyo. Oigan, el Cardenal Zara está diciendo que él comparte y apoya a estas conferencias episcopales, sobre todo de África, por su decisión firme y firme oposición a fiducias súplicas. Debemos alentar a otras conferencias episcopales, nacionales o regionales, y a cada obispo a hacer lo mismo. Al hacerlo no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente... A la Iglesia Cuerpo de Cristo porque es contraria a la fe y a la tradición católicas. A ver, que quede muy claro esto. El cardenal Sara no está llamando a romper la comunión con el Papa. Que quede claro. Nunca, atención, nunca la Iglesia católica nos ha pedido que para estar en comunión con el Papa tenemos que estar de acuerdo con todo lo que un Papa hace o todo lo que un Papa dice. No. Al contrario, en el derecho canónico dice que los fieles, los miembros de la Iglesia, tenemos el derecho y también a veces la obligación de expresar aquellas cosas que tenemos que expresar para el bien de la Iglesia. Cuando almas están en peligro porque algo está causando confusión respecto de qué es lo bueno y qué es lo malo, tenemos que hablar. Y podemos decir con caridad y con espíritu filial, Santo Padre, por favor revise esta decisión que tomó. porque porque hay gente que está siendo afectada o que puede ser afectada al punto de arriesgar su salvación eterna. Hay niños que pueden ser confundidos con este tipo de acciones, porque hay lobbies que están dentro de la iglesia y que pueden aprovecharse de este documento para hacer un activismo todavía más agresivo de la ideología de género dentro de la iglesia. Si ya hay quienes lo están haciendo, este documento les da como una palmadita en la espalda para que lo sigan haciendo, o al menos así lo van a interpretar. Entonces, no nos oponemos al Papa Francisco, que quede claro, de ninguna manera. Nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente la iglesia. Una herejía, atención. Porque algunos dirán, es que el documento no dice herejías, el documento dice que la doctrina permanece, que no cambia la doctrina del matrimonio, que no se apruebe el pecado. Sí, en la letra lo dice. Supongo yo quiero interpretar, ¿eh? porque aquí estoy tratando de interpretar lo que dice el cardenal. Puedo no atinar a lo que el cardenal quiere decir. Mi entendimiento es que el cardenal no está diciendo que fiduchas suplicans afirma una herejía. Es mi, mi pensamiento personal, que quede claro. Entiendo yo que el cardenal se refiere a que con el acto de bendecir estamos de hecho haciendo algo contrario a la fe y estamos favoreciendo la herejía. Eso es lo que yo entiendo. Vuelvo al texto del cardenal. Benedicto XVI señaló que la noción de matrimonio homosexual está en contradicción con todas las culturas de la humanidad que se han sucedido hasta el día de hoy y por lo tanto significa una revolución cultural que se opone a toda la tradición de la humanidad hasta ese día. Creo que la iglesia africana es muy consciente de ello. No olvida la misión esencial que le confiaron los últimos papas. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los obispos africanos reunidos en Kampala en 1969, declaró: Nova patria, Christi, África. La nueva patria de Cristo es África. El Papa Benedicto XVI ha confiado en dos ocasiones a África una enorme misión: la de ser el pulmón espiritual de la humanidad por las increíbles riquezas humanas y espirituales de sus hijos y de sus culturas. Dijo en su homilía del 4 de octubre de 2009, África representa un inmenso pulmón espiritual para una humanidad que parece estar en crisis de fe y de esperanza, pero este pulmón también puede enfermarse. Y en este momento lo atacan al menos dos patologías peligrosas, sobre todo una enfermedad ya extendida en el mundo occidental a saber, el materialismo práctico asociado al pensamiento relativista y niquilista. El llamado primer mundo a veces ha exportado y continúa exportando desechos espirituales tóxicos que contaminan a las poblaciones de otros continentes, incluidas las poblaciones africanas. Juan Pablo II recordó a los africanos que deben participar del sufrimiento y de la pasión de Cristo por la salvación de la humanidad. Porque el nombre de cada africano está inscrito en las palmas de Cristo crucificado. Ah, ¡Qué bonita expresión! El nombre de cada africano está inscrito en las palmas de Cristo crucificado. Su misión providencial hoy tal vez sea recordar a Occidente que el hombre no es nada sin la mujer. La mujer no es nada sin el hombre. Y ambos no son nada sin el, este tercer elemento que es el niño. San Pablo VI había subrayado la aportación indiscutible de los valores tradicionales de este continente, la visión espiritual de la vida, el respeto a la dignidad humana, el sentido de familia y de comunidad. Africe Terrarum, 8 al 12, es un documento que está citando el cardenal. Continuó leyendo: La Iglesia en África vive de esta herencia, por causa de Cristo y por la fidelidad a su enseñanza y a su lección de vida. Le resulta imposible aceptar ideologías inhumanas promovidas por un occidente descristianizado y decadente. África tiene una gran conciencia del necesario respeto por la naturaleza creada por Dios. No se trata de apertura de miras y progreso social, como afirman los medios occidentales. Se trata de saber si nuestros cuerpos sexuales son el don de la sabiduría del creador o una realidad sin sentido, incluso artificial. Pero aquí nuevamente Benedicto XVI nos advierte: cuando renunciamos a la idea de creación, renunciamos a la grandeza del hombre. La Iglesia de África defendió con fuerza en el último Sínodo la dignidad del hombre y de la mujer creados por Dios. Su voz es a menudo ignorada, despreciada o considerada excesiva por aquellos cuya única obsesión es complacer los lobbies occidentales. La iglesia de África es la voz de los pobres, los sencillos y los pequeños, pero la necedad de Dios es más sabia que los hombres. de Corintios 1:25. Por tanto, no sorprende que los obispos de África en su pobreza sean hoy heraldos de esta verdad divina frente al poder y la riqueza de ciertos episcopados de occidente, porque todo lo que hay de necio en el mundo, esto es lo que Dios ha elegido para confundir a los sabios. Dios ha elegido lo débil del mundo para avergonzar a lo, al fuerte o a lo fuerte. Lo que en el mundo no tiene nacimiento y es lo que es despreciado, esto es lo que Dios ha elegido. Lo que no es, esto es lo que Dios ha escogido para reducir a nada lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. 1 Corintios 1, 27 al 28. Pero... ¿Nos atreveremos a escucharlos durante la próxima sesión del Sínodo sobre la sinodalidad? ¿O deberíamos creer que, a pesar de las promesas de escucha y respeto, sus advertencias serán ignoradas como vemos hoy? Cuidado con los hombres, dice el Señor Jesús, porque toda esta confusión suscitada por la declaración fiducia suplicans podría reaparecer bajo otras formulaciones más sutiles y más ocultas en la segunda sesión del Sínodo sobre la sinodalidad en 2024 o en el texto de quienes ayudan al santo padre a redactar la exhortación apostólica post sinodal. ¿No tentó Satanás al Señor Jesús tres veces? Habrá que estar atentos a las manipulaciones y proyectos que algunos ya están preparando para esta próxima sesión del sínodo. Pausa para hacer un comentario. He leído varios párrafos en los que el cardenal Sara está hablando de la misión que tiene África. Les recuerdo, África es un continente de mucha pobreza, pero en ese continente, precisamente, la iglesia está floreciendo y está creciendo. En ese continente hay vocaciones sacerdotales, muchos, vocaciones religiosas. Ese continente nos está dando mártires a la iglesia. Justamente hace unos días, asesinaron a cristianos que estaban celebrando la Navidad en la iglesia. Los mataron a machetazos. Nosotros acá donde vivimos, podemos ir tranquilamente a la misa de Navidad, aunque sea medianoche, donde todavía quedan estas misas de medianoche, sin pendiente de que gente nos vaya a tratar de matar por ser cristianos. Esa gente que murió... Ellos saben, sabían el contexto en el que estaban viviendo. Ellos sabían que arriesgaban la vida yendo a misa y fueron. Y Dios les dio la palma del martirio. Ejemplos como este que hemos visto recientemente nos los ofrece la Iglesia de África con frecuencia. Ahora, quiero que se pongan a pensar en esto, hermanos. Los obispos más progresistas, ¿dónde están? En Alemania, en los países ricos, en Bélgica, donde la iglesia se está muriendo. Donde no hayan qué hacer para tener más católicos. Tal vez por eso quieren abrir y abrir más puertas porque piensan que así van a llenar las iglesias. Si eso es lo que están pensando, en realidad culpan al Evangelio de que la gente no crea. Los obispos de África, en medio de la pobreza, de las limitaciones, de las persecuciones, los obispos de África nos están demostrando que su trabajo pastoral es, es, es exitoso, es efectivo, que da resultados. ¿Por qué? Porque los católicos en África están aumentando en número. Porque las familias en África siguen teniendo hijos a pesar de tanto ataque que hay, tantos esfuerzos que hay para acabar también o oh, perdón, para reducir la natalidad en ese continente. Los obispos africanos nos están dando buenos resultados a la iglesia al ofrecernos católicos que están dispuestos a dar la vida por Jesucristo. En Occidente, ¿quién da la vida por Cristo? En Occidente, nada más nos cuestionan un poquito la fe, nada más nos persiguen un poquito, nos ridiculizan y ya. Nos hacemos un lado, doblamos las manos. Si nos ponemos a pensar cuáles obispos o en qué región del mundo los pastores de la iglesia están haciendo mejor su trabajo, yo creo que tendríamos que considerar África como una región candidata a, recibirse, a recibir este premio, esta mención honorífica. Los obispos más progresistas nos están demostrando que no saben hacer pastoral. Porque la gente se le está yendo, porque tienen las iglesias vacías, los seminarios vacíos. O porque han formado curas homosexuales que han abusado de los niños y de los jóvenes encomendados a su cuidado pastoral. donde hemos visto más cosas que nos avergüenzan a todos los católicos en Occidente, donde hay más progreso, donde hay más dinero, donde hay más materialismo, donde hay más libertinaje, y todavía algunos de esos obispos que están demostrando su incompetencia para hacer su trabajo pastoral. Y están convirtiéndose en activistas, no del Evangelio, bueno, fuera, sino en activistas de las ideologías de moda, como la ideología LGBT o de, de género. Esos obispos todavía, algunos de ellos tienen el descaro de hablar con cierto desprecio de los africanos y decir, ay, es que estos pobrecitos están condicionados por su cultura, pero ya entenderán, ya entenderán, ya van a ir madurando poco a poco y van a ir comprendiendo lo que nosotros acá en Occidente ya entendemos. Qué soberbia de verdad de algunos en Occidente que se mofan de los obispos de la verdadera periferia. El Papa nos ha insistido en poner atención a las periferias. África definitivamente es una periferia. Existencial, económica, etc. Y por eso dice el cardenal Sara, ¿estaremos dispuestos a escuchar a esos obispos? Parece que no. El cardenal Fernández en la aclaración de la declaración no se las tiró directa a los africanos. Pero muchos pensamos que se las tiró de modo indirecto. Eso precisamente. Hay algunos que no lo pueden aceptar por su cultura, por factores culturales. A ver, no. Los obispos africanos no están rechazando las bendiciones del mismo sexo por razones culturales, sino por razones del Evangelio. Están diciendo, contradice la escritura y la tradición. No están poniendo como razón nada más su contexto cultural. Están citando el Evangelio. Ellos han tenido otro tipo de problemas como la poligamia. Y ellos tienen que combatir la poligamia. Y en eso le están haciendo frente a, a sus culturas en algunas regiones de África. Pero no, no tratemos a los obispos africanos como si fueran académicamente de segunda, intelectualmente de segunda. Ellos están dándole mártires a la iglesia. Ellos están dándole a la iglesia seminarios llenos de vocaciones sacerdotales, congregaciones religiosas, con conventos llenos de vocaciones. Ellos están aguantando en muchos lugares la persecución a muerte del Islam, de parte del Islam. No, no los tratemos como si fueran tontitos, gente de segunda, condicionados, pobrecitos, condicionados por su, sus um, elementos culturales. No, están iluminados por el Evangelio, están iluminados por la palabra de Dios, están iluminados por la tradición bimilenaria de la iglesia y están diciendo esto no coincide con la fe que nos enseñaron nuestros padres. Y cuando digo nuestros padres, no me refiero a los papás biológicos, me refiero a los pastores que evangelizaron África. Están diciendo esto no suena igual que lo que nos predicaron. Este es un evangelio distinto. Continúo leyendo al cardenal Sá. Cada sucesor de los apóstoles debe atreverse a tomar en serio las palabras de Jesús que vuestra palabra sea sí si es sí, no si es no. Todo lo que se añade procede del mal. Mateo 5:35. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da el ejemplo de una palabra tan clara, tajante y valiente. Cualquier otro camino sería inevitablemente truncado, ambiguo y engañoso. Actualmente escuchamos tantos discursos tan sutiles y eludidos que acaban cayendo bajo esta maldición pronunciada por Jesús. Todo lo demás viene del malo. Fíjense bien. Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Cuidado, porque no digo que siempre, pero algunos usan. Es que hay que discernir, hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiando este tema. Y lo que realmente quieren hacer es encontrar razones para enseñar ahora algo que nunca se enseñó, para permitir ahora algo que nunca se permitió, para justificar lo que nunca se justificó. Y para eso usan algunos como pretexto el discernimiento, el diálogo, la inclusión, etc. Allí se aplican estas palabras, todo lo demás viene del malí, porque son estrategias para socavar la verdad. Continúo leyendo. Inventamos nuevos significados para las palabras. Claro que sí, inventamos nuevos significados. De hecho, en Fiducha Suplican se dice que hay una innovación y la innovación es ampliar el significado, el sentido y el significado de bendecir. Tal vez por eso está diciendo, <coughs> discúlpenme, voy a tomar un poco de agua. <coughs> Tal vez por eso está diciendo el cardenal Sara, eso de inventamos significados para las palabras, nuevos significados, contradecimos, falsificamos la escritura al pretender ser fieles a ella, terminamos por dejar de servir a la verdad. Continúo leyendo. Así que no me dejen caer en vanas objeciones sobre el significado de la palabra bendición. Es obvio que podemos orar por el pecador. Es obvio que podemos pedir a Dios su conversión. Es obvio que podemos bendecir al hombre que poco a poco se dirige a Dios para pedir humildemente una gracia de cambio verdadero y radical en su vida. La oración de la iglesia no es rechazada a nadie. Paréntesis. Lo que dice el cardenal Zara es cierto. Siempre habíamos sabido que se puede bendecir al pecador. Que no nos vengan con engaños de que es que se trata de personas, no es la pareja, no es la unión. No, el documento dice claramente parejas. Y esa es la novedad. Y el documento dice que hay una innovación en el sentido de la bendición. Por eso dice aquí: no hay que caer en vanas objeciones sobre el significado de la palabra bendición. Ya sabíamos que se puede bendecir, que se puede bendecir al pecador, ya sabíamos que se le puede tratar bien. Y eso cualquier sacerdote normal ya lo sabía. Sin estas bendiciones, vuelvo a decir, ya teníamos formas para acompañar al pecador en su proceso de conversión. Eso ya existía. No era necesario un nuevo documento para esto. Pero bueno, vuelvo al texto del cardenal. Pero nunca se puede abusar de él para convertirlo en una legitimación del pecado, de la estructura de pecado o incluso de la ocasión inminente de pecado. El corazón contrito y arrepentido, aunque esté todavía lejos de la santidad, debe ser bendito. Pero recordemos que ante el rechazo de la conversión y la dureza, de boca de San Pablo no sale ninguna palabra de bendición sino de esta advertencia. Y aquí cita a San Pablo, Romanos 2, 5, 6. Contra, con el corazón endurecido que no quiere convertirse, acumulas ira contra ti para aquel día de ira en el que se revelará el justo juicio de Dios, el cual recompensará a cada uno según sus obras. Oh, oh. Cita muy políticamente incorrecta. Esas son las citas que los progres en la iglesia nunca van a presentar en sus discursos. Y si las presentan va a ser para decir, no hay que interpretar esto literalmente. Este es un prejuicio de San Pablo, porque hasta Pablo, resulta, hasta Pablo estaba influenciado por su contexto cultural. Entonces, algunas de las cosas que Pablo dijo realmente no se las inspiró en el Espíritu Santo, sino que más bien eran sus convicciones personales. Y, y ahora el trabajo de los biblistas va a ser distinguir qué cosa de lo que Pablo escribió vino del Espíritu Santo y qué cosa fueran ideas personales de él. No extraña. Que también quieran acusar de lo mismo a los obispos africanos ah, es su cultura es porque su cultura es así por eso no nos entienden pero ya que avancen nos van a entender no me gusta eso no me gusta continúo leyendo a nosotros nos corresponde ser fieles a aquel que nos dijo para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. Nos corresponde a nosotros como obispos, como sacerdotes y como bautizados. Todos nosotros, atención. Los obispos, yo no soy obispo. Sacerdote, yo soy sacerdote. Bautizados. La mayoría de los que me escuchan son bautizados, algunos son sacerdotes. No, no creo que obispos escuchen mi canal. No, no me merezco tanto, pero uh, dice aquí, nos corresponde a nosotros como obispos, como sacerdotes y como bautizados dar testimonio a nuestra vez de la verdad. Si Jesucristo dijo, para eso nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad, esas palabras las podemos repetir cada uno de los que somos seguidores de Cristo. Y debemos cumplir esas palabras en nosotros estamos aquí para ser testigos de la verdad pero eso lo dijo jesús justo antes de ser crucificado ¿eh? por ser testigo de la verdad murió en la cruz así es que que no nos extrañe que si en este tema queremos ser testigos de la verdad nos van a atacar y nos va a atacar gente dentro de la iglesia los ataques aquí no van a venir de afuera de la iglesia sino de adentro Y así, laicos pueden ser ridiculizados por su párroco, por sus propios hermanos laicos. Sacerdotes pueden ser ridiculizados, silenciados, castigados, reprendidos por sus obispos. Obispos pueden ser marginados por su conferencia episcopal. O ya no promovidos o incluso cancelados, porque ha pasado. También. Cardenales pueden recibir la burla de otros cardenales. Si así tiene que ser que así sea. Pero para eso hemos venido al mundo para ser testigos de la verdad, si somos cristianos. Continúo leyendo. Si no nos atrevemos a ser fieles a la palabra de Dios, no solo la traicion lo traicionamos a Él, sino que también traicionamos a aquellos con quienes hablamos. La libertad que tenemos para brindar a las personas en uniones del mismo sexo radica en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo atrevernos a hacerles creer que sería bueno y querido por Dios que permanecieran en la prisión de su pecado? Si permanecéis fieles a mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Esto es lo que tenemos que hacer con todo pecador. Y hay maneras caritativas de hacerlo. Puedes usar el tono de voz adecuada, las palabras más adecuadas los gestos más adecuados. Puedes buscar el momento más oportuno, pero tienes que decir la verdad. Decir la verdad no equivale a maltratar al pecador. No equivale como, como a escupirle en la cara la palabra de Dios. No, no. Decir la verdad no significa falta de caridad, es un acto de caridad precisamente. De hecho, una de las obras de misericordia es corregir al que hierra. Otra es enseñar al que no sabe. Dar, dar consejo al que lo necesita. Son obras de misericordia espiritual. Eh, continúo leyendo. Así que no tengamos miedo si el mundo no nos comprende. Y aprueba. Jesús nos dijo, el mundo me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son malas. Juan 7:7. Solo aquellos que pertenecen a la verdad pueden oír su voz. No nos corresponde a nosotros ser aprobados y unánimes. Recordemos la grave advertencia del Papa Francisco en el umbral de su pontificado. Cita textual del Papa Francisco. Podemos caminar como queramos, podemos construir muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo está mal. Nos convertimos en una ONG humanitaria, pero no en la iglesia, esposa del Señor. Cuando no construimos sobre las piedras, ¿qué pasa? Pasa lo que les pasa a los niños en la playa cuando hacen castillos de arena. Todo se derrumba, es insustancial. Cuando no confesamos a Jesucristo, me viene la frase de León Bloy: Quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no confesamos a Jesucristo, confesamos la mundanidad del diablo. La mundanidad del diablo. 14 de marzo de 2013. Hasta allí la cita de Papa Francisco. Una palabra de Cristo nos juzgará. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y vosotros, si no escucháis, es porque no sois de Dios. Juan 8, 47. Hasta aquí este mensaje contundente bastante bien fundamentado de el cardenal Robert Sara. Vuelvo a poner aquí del 6 de enero de 2024, Fiesta de la Epifanía del Señor. Y bien, antes de concluir el programa quiero decir una cosa, os un aviso muy importante, miren. Nos está pasando a varias, varios canales Católicos les ha sucedido a mis amigos sacerdotes de la sacristía de la Vendé y está pasando con mi canal que algunos usan nuestro logotipo nuestro logotipo y se meten a comentar en los comentarios de nuestros videos y la gente piensa que somos nosotros los que estamos contestando respondiendo a sus comentarios y luego de pronto les piden dinero o le dicen, comunícate este número. Quiero aclarar, en los comentarios de YouTube y en los de otras redes sociales, yo no pido dinero. En los comentarios de YouTube, yo no digo, eh, llama, comunícate este número para que des un donativo. Yo contesto a muy pocos comentarios, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Casi no puedo responder a sus comentarios. Eso me, me entristece un poco en las diferentes redes sociales. Quisiera, quisiera poder tener esa relación más eh, cercana con ustedes, pero no me alcanza el tiempo. Hay muchísima gente menos voy a entrar para pedir dinero. Si alguien les pide dinero en los comentarios de YouTube, eh, inmediatamente reporten, eh, denuncien esa cuenta, porque es falsa. El canal Conservando la Fe es arroba Conservando la Fe, porque ellos hacen una cuenta y le ponen Conservando la Fe y le ponen arroba Conservando la Fe y un 1 al final, Conservando la Fe 1 o Conservando la Fe 2. Ya he denunciado, pero no podemos evitar que gente esté abriendo cuentas nuevas con nuestro logotipo y metiéndose. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que hay que hacer no, no hagan caso. Eh, y lo, lo mismo a través de otras redes sociales, este, sepan que ni monetizo en las redes ni pido donativos en las redes. Ahí está en pantalla el único número oficial de WhatsApp que tenemos en Conservando la Fe. Es el único número oficial. Si les manda mensaje de WhatsApp de cualquier otro número que no sea el que ven en pantalla, está ahí en la esquina de su pantalla, acá arriba, justo acá arriba, si les manda mensaje, aunque tenga nuestro logo, si no es en ese número, no hagan caso. Están... Eh, robando nuestra identidad para eh, estafar personas. Y eso no lo puedo evitar. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora lo puede hacer cualquiera. No lo puedo parar. Pero ahí está el número en la pantalla. Anótenlo si quieren. Nosotros nunca andamos llamando gente de ese número. Nunca les va a llevar una llamada de ese número que ven en pantalla no les va a llegar una llamada porque nosotros no llamamos a nadie ese número es para que la gente nos contacte para que está el número de WhatsApp para que la gente nos contacte ya los he invitado a los que quieren recibir avisos de nuevos videos de conservando la fe o se quieren integrar a la red de familias conservando la fe que es una red de amigos a través de la cual vamos compartiendo algunas Consejos, algunos temas que ayudan a, a que se conserve la fe en la familia. Es una red espontánea. Para eso es el número de WhatsApp. Así es que si ustedes mandan un mensaje al número que está en la pantalla, pueden tener la confianza de que somos nosotros. Yo no lo manejo directamente. Yo no tengo el tiempo de manejar tantos mensajes. Hay dos, tres personas de mi confianza que me ayudan. Pero. Cuando ustedes mandan un mensaje de alto y dicen quiero integrarme al grupo de familias, les van a responder con un mensaje pidiéndoles su nombre, dónde viven, porque no queremos una red de gente anónima, pero esos datos son para nosotros, para registrarlos nosotros. Y luego se les envía un link, pero todas a través de ese número. Ahí están las cuentas oficiales en mis redes sociales, está el canal de Telegram, está la cuenta de Facebook de Conservando la Fe. No está en la pantalla, la mía personal es arroba padre raso, arroba padre raso, es mi cuenta de Facebook. Ahí está la cuenta eh, de, bueno, Twitter, ahora es ex, eh, arroba padre Juan Raso, como está escrito allí. Tengo la cuenta personal y también pueden buscar arroba conservando la fe en ex y hay una cuenta del canal. En las redes sociales comparto cosas que no puedo compartir por YouTube, por medio de YouTube. Así es que eh, sepan eso, no se dejen estafar. Ahora, habiendo dicho todo, que no moneticen las redes, que no pedimos en los comentarios de nuestras redes, si alguien quiere apoyarme para continuar con el canal, eh, darme una ayuda económica, si sí lo agradezco. ¿Por qué? Porque los medios para transmitir los medios, para producir los videos, para que tengan calidad, para que tengan un buen sonido eh, y otras cosas que implica el canal. Esos medios no son gratuitos para mí. Eh, yo tengo que pagar ciertos servicios. Si alguien quiere apoyar, mande un mensaje, pero ustedes mándenlo, yo no se los voy a mandar. Ustedes manden el mensaje a ese número de WhatsApp y digan, padre, ¿cómo podemos ayudarlo? Y yo a través de ese número les contestaré cómo me pueden ayudar, pero solamente a través de ese número, de ningún otro. Gracias a todos por tener paciencia y escuchar esos avisos, pero importante. Y bueno, miren, pues estamos viviendo en tiempos complicados, muy complicados, eh, pero tenemos que tener esperanza porque todo, todo está en las manos de Dios. Todo lo que está pasando en la iglesia está en las manos de Dios. Jesucristo no pierde, ya lo he dicho, ni por un segundo las riendas de la iglesia ni del mundo. Y todo triunfo del mal es aparente, no es real, es aparente. El mal no vence a Jesucristo, el mal no vence a la iglesia. Sin embargo, lo que estamos viviendo pone en riesgo nuestra fe. Podemos caer. O sea, es bueno que sepamos que hay confusión en la iglesia y que hay, hay quienes, lamentablemente, que son sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, catequistas, cardenales, hay quienes promueven en la iglesia ideas equivocadas, ideas contrarias al Evangelio. Pero siempre ha habido. Que a lo mejor este problema esté... ¿Teniendo dimensiones mayores ahora? Yo creo que sí. Pero saberlo no es para juzgar las personas. No se trata de juzgar. Ese sacerdote bueno, sacerdote malo. Catequista bueno, catequista malo. Obispo bueno, obispo malo. No, 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 no. Saber que hay confusión doctrinal en la iglesia no es para juzgar las personas. Es para juzgar el mensaje. La persona solo lo puede juzgar Dios. Pero para empezar, sobre todo la mayoría de ustedes que me escuchan son fieles, católicos, no son sacerdotes. Ya les he dicho, busquen un ambiente eclesial en el que se enseñe la fe católica de siempre. Doctrina sólida. Porque muchos ambientes eclesiales les dan temas de sociología, de psicología, de medicina, de lo que sea menos de fe católica. Sálganse de los ambientes eclesiales tóxicos. Si estás en un ambiente eclesial tóxico, en el que se te predican ideologías en lugar del evangelio, donde en lugar de darte catecismo básico, que casi nadie lo sabe, por, por cierto. ¿eh? No crean que cuando digo catecismo básico es una cosa que todo el mundo va a saber. Leanse el catecismo de San Pío X para que vean que muchas cosas básicas no las sabemos. Si estás en un ambiente eclesial tóxico porque se enseña mala doctrina, porque se vive una mala liturgia, irreverente, porque el ambiente no es de santidad, sino de pecado, de fomentar el pecado, consentir el pecado. Salte de ahí, busca otro ambiente eclesial. No te salgas de la iglesia. Atención, no estoy diciendo salte de la iglesia. Salte de los grupos o ambientes eclesiales tóxicos. Ahora, hay que entender estoy diciendo un ambiente tóxico, no estoy refiriéndome a fallas o pecados normales que podemos tener los católicos. Vamos, no existe la iglesia de los puritanos, de los puros, no existe. Entonces, cuando digo salte de los ambientes tóxicos, no, no, me digo, no, no me refiero a salte de los grupos donde haya pecadores. Pues para empezar, tú eres pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero otra cosa es donde el ambiente está corrompido, donde se consiente el pecado, donde se promueve el pecado. De ahí hay que salirnos. Eh, hay que rezar por la iglesia, hay que estudiar la fe, estudia por tu cuenta. Consígase el Catecismo San Pio X de verdad, se lo recomiendo, el del Par Ripalda. ¿Por qué digo eso? Es porque son más breves y traen lo fundamental. Ya después se puede seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no estoy en contra del Catecismo de la Iglesia Católica, solo digo, es un libro muy grueso, no es para empezar. Y si, te, y si quieres formarte con el catecismo de la iglesia católica, lo que va a pasar es que va a tardar, vas a tardar mucho tiempo. Y si no estás muy habituada a la lectura, te vas a cansar y vas a terminar dejándolo. Por eso, la iglesia, en su sabiduría, en su pedagogía, pues siempre ofreció a los fieles unos catecismos más básicos para que pudieran tener a la mano las enseñanzas, las doctrinas que tienen que saber para ir por el camino de la vida eterna. Convirtámonos. Eso es muy importante. Lo he repetido muchas veces. No caigamos en la actitud de echar la culpa de la crisis de la iglesia a otros, o a los pecados de otros, o a los pecados más vistosos, porque ciertamente los pecados de un sacerdote son más vistosos que los de los fieles. Los pecados de un obispo son más vistosos que los del sacerdote. Los pecados de los cardenales son más vistosos que los de los obispos. Y es muy fácil caer en la tentación de decir, ah, es culpa del Papa, es culpa de los cardenales, es culpa de los obispos, es culpa de tal. No. A ver, todos hemos contribuido con nuestro pecado personal a dañar de la iglesia. Y por eso todos debemos convertirnos. Y si hablamos de la crisis de la iglesia, no tenemos que hablar de ella como el fariseo que se siente bueno y está hablando de los otros que son malos. Porque el Señor nos va a llamar a cuentas también. Y yo no creo que ninguno de nosotros, al menos yo ciertamente no, estoy listo para con, comparecer ante el Hijo del Hombre. Yo no estoy listo. Así es que queremos que nuestra iglesia salga de la crisis, recemos mucho, pidámoselo a Dios. Pero... Convirtámonos. ¿No te gusta el pecado en la iglesia? Ok. No está en tus manos quitar el pecado de los demás. Está en tus manos quitar tu propio pecado. No le añadas más pecado a la iglesia, más pecado personal a la iglesia. El, el tuyo, no se lo, no, ya no se lo aportes. Convirtámonos. Vivamos en santidad. Apoyémonos unos a otros para vivir en santidad. Y... Al que podamos ayudar a salir del error, ayudémoslo con caridad. Con verdad, con paciencia, con caridad. Tengamos esperanza. Esta crisis va a pasar. No caigamos en el desaliento que nos lleve a dejar la iglesia católica, que nos lleve al sedevacantismo. Algunos caen en este... Terrible pecado, el sed de vacantismo, el, el, el separarse del vicario de Cristo, romper la comunión con el vicario de Cristo. A ver, todos esos que dicen que el Papa Francisco no es el Papa, que es el anticristo, que es el, el falso profeta del apocalipsis. Nada más piensen en esto. Para empezar, están haciendo un juicio equivocado de una persona que solo le toca a Dios. El Papa Francisco ciertamente rendirá cuentas a ellos como tú y como yo, ¿eh? como tanto como tú y como yo. Y algunos ofenden al Papa como si ellos fueran muy, muy santos. No, tenemos que pedir unos por otros. Esta crisis viene desde hace mucho tiempo. Pero aquellos... Que se desligan, que rompen la comunión con el Papa Francisco, están rompiendo la comunión también con todos los obispos, con todos los cardenales, con todos los sacerdotes, que reconocemos al Papa Francisco como vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Están rompiendo prácticamente con toda la iglesia, porque ni los cardenales, ni los obispos, que pueden haber sido más críticos del Papa, rompen la comunión con él. Entonces, si tú no reconoces al Papa Francisco como el vicario de Cristo, ¿en cuál iglesia estás? Pregúntate, ¿en cuál iglesia estás? Porque, ¿dónde están todos los obispos del mundo? Hasta los obispos válidamente consagrados, que no tienen, digamos, una situación canónica regularizada, como los obispos de la fraternidad sacerdotal San Pío X, este, que son católicos, son católicos, no son sismáticos, son católicos. Es doloroso que por una serie de situaciones es muy doloroso que esos obispos y, y sacerdotes, que muchos de ellos son muy buenos sacerdotes, que no tengan una situación canónica regularizada, pero no son sismáticos, y ninguno de ellos dice o desconoce, más bien, al Papa Francisco, o sea, ni siquiera los obispos de la fraternidad San Pio X y otros obispos no lo desconocen. Entonces, Cuidado con el sedevacantismo, porque si rompes con el vicario de Cristo, rompes con toda la iglesia que está en comunión con él. Y entonces, ¿con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? De verdad piensan algunos. De verdad pueden aceptar la idea de que todos los obispos del mundo y todos los cardenales del mundo han caído en el error y todos van siguiendo un supuesto falso profeta. Entonces ¿Quién es el Papa? Entonces, ¿quiénes son los obispos? ¿Cuáles son los obispos que tienen? La Iglesia es católica. Es universal. Ahora, reconocer la legitimidad de una autoridad no significa estar de acuerdo con todo lo que esa autoridad hace o dice. Vuelvo a repetir, la Iglesia nunca nos ha pedido esto. Porque algunos dicen, ah, es que si, si reconoces al Papa, entonces aceptas todo el desorden que hay en la iglesia, lo aceptas como bueno, no, por favor, por favor. No tiene una cosa que ver con otra. Pero aún con todos tenemos que tener caridad, y al Papa le debemos un respeto especial, un respeto especial. Si, si tenemos que practicar la caridad con todos, al Santo Padre le debemos un respeto especial. Algunos se enojan conmigo en los comentarios y me dicen: Ya, deje de decirle Santo Padre. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy católico. Soy católico. Algunos dicen: Es que usted es un cobarde, es un mediocre. Dime lo que quieras. Anótalo en los comentarios. Ponme mediocre. Ponme falto del Espíritu Santo. Pon lo que quieras. Pero yo no me voy a ir de la iglesia. Donde está el Vicario de Cristo, donde están todos los obispos, los sucesores de los apóstoles, y nunca invitaré a nadie a que lo haga. Así es que llámenme como quieran, pero cuidado porque hay gente muy soberbia que piensa que sabe más que todo todos los cardenales juntos, que todos los obispos del mundo juntos, que todos los sacerdotes del mundo juntos, que todos los fieles católicos juntos, que están en comunión, o estamos, porque yo también soy, en comunión con el Papa Francisco, y sienten que ellos son los únicos iluminados que han descubierto la verdad. Pobrecitos, ¿y en qué terrible riesgo están poniendo su alma? Bueno, pues gracias nuevamente por la confianza que tiene este servidor. Gracias por haber estado en este programa. Hay ahora más de mil personas conectadas. Les propongo terminar rezando el Ave María y les doy la bendición. Inomine In Patrice, et Espíritu Santi. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Gracias, gracias a todos los que dejaron sus comentarios. No los puedo leer al mismo tiempo que estoy hablando, pero ahorita terminando me doy a la tarea de leerlos. Les agradezco mucho. Gracias a los que le dieron like al video. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Eh, conserven su fe. Hasta la próxima. Que viva Cristo Rey.